Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Yo soy María Elena Matadamas, periodista. Estamos dando unos cuantos minutos para que se conecten nuestros amigos de la red. Así es que mientras se siguen sumando a esta conversación, que ya verán que va a estar muy interesante, les platico un poco. Estamos cumpliendo ya un mes con estos diálogos sin cubrebocas, que es un proyecto independiente que construye Tierra de Necios, que es un colectivo, somos un colectivo de periodistas en temas de cultura, arte y ciencia. Esta es nuestra cuarta conversación, es una conversación semanal. De verdad agradecemos mucho que reserven este tiempo para sumarse a la charla. Y pues esta noche tenemos un tema fascinante. No por nada muchas obras literarias, pictóricas y fílmicas se han inspirado en historias de barcos piratas, surcando los mares, acechando navíos cargados de tesoros, que en su tránsito por el mar naufragaron o fueron hundidos. Solo que aquí no vamos a hablar de fantasía.
sino de lo que la historia, la investigación histórica y la arqueología subacuática nos dicen de ese pasado marítimo. Muy particularmente, escucharemos hablar de los galeones y navíos que zarparon de España a América y viceversa, estableciendo rutas de comercio y de intercambio cultural durante 250 años. Vamos a hablar también de la relación del hombre con el mar, de cómo el pasado histórico de México está vinculado con el mar, aunque también lo está con ríos, lagos, lagunas, manantiales, cenotes y cuevas inundadas, donde quedaron testimonios de carácter paleontológico, arqueológico, histórico e industrial. Mucho hablamos de la riqueza presente en tierra y nos olvidamos que México posee también un vasto patrimonio cultural sumergido, cuyo estudio, conservación y protección está bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Existe un área específica que es la Subdirección de Arqueología Subacuática, donde se generan muchos proyectos de investigación histórica y arqueológica en contextos sumergidos, desde la península de Yucatán hasta Baja California. Imaginen la magnitud de este reto: 11.000 kilómetros de litorales y hasta 200 millas náuticas de aguas mexicanas y 5 siglos de navegación marítima. Llevar adelante un proyecto representa todo un reto para el que aplica la expresión, yo la aplicaría por lo menos contra viento y marea, por varias razones. Son investigaciones muy complejas, muy prolongadas, que requieren de grandes inversiones de dinero, para los que se debe contar con tecnología y equipo especial, para comenzar con arqueólogos que sepan bucear, para explorar el fondo marino y estudiar los restos de los naufragios, lo cual solo puede hacerse en algunas épocas del año para evitar la época de huracanes y ciclones y por breves temporadas. Son proyectos que obligan a una investigación documental exhaustiva en archivos de diversas partes del mundo y que enfrentan a los investigadores al dilema de extraer o no lo que se localiza, o bien a estudiarlo in situ, o sea, en el fondo marino, y dejarlo ahí, ya que conservar y resguardar los materiales de manera adecuada involucra procesos también muy complicados y costosos. Por otra parte, hemos visto cómo estas evidencias materiales de los naufragios en aguas nacionales y continentales, a pesar de estar protegidas por la ley federal y por acuerdos y convenios internacionales, están expuestas a la depredación y al saqueo por parte de buscadores de tesoros, un concepto que antepone el valor comercial a los objetivos específicos de una investigación científica. Ya veremos el porqué con el caso de la flota de la Nueva España, 1630-1631, y de su navío Almiranta, Nuestra Señora del Juncal, cuya investigación es una de las más importantes de Latinoamérica y de las más sobresalientes del mundo. Bueno, no me extiendo más y antes de compartir algunos datos de la trayectoria de nuestra invitada de hoy, los invito a que participen, a que se sumen a esta conversación y que a lo largo de la charla nos envíen las preguntas que responderá nuestra invitada. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias y voy a dar la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, bienvenida, maestra doctora Flor, ¿cómo está? Agradezco mucho su presencia, la aceptación a este diálogo sobre un tema fascinante. Y bueno, mientras se siguen conectando
algunos amigos, usuarios de la red de Facebook, yo me voy a permitir dar hacer una breve semblanza, dar algunos datos curriculares para quienes no conocen mucho de su trabajo. Bueno, quiero decirles que nuestra invitada nació en Querétaro. Es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus estudios de posgrado, me refiero a una maestría y doctorado en historia, los realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace 20 años trabaja en la conformación de un centro de documentación especializado en historia náutica y marítima iberoamericana. Esto estará disponible en internet y para ser consultada por especialistas y va a tener información de México, Guatemala, Colombia, Cuba, España y Gran Bretaña. Desde el 2004, o sea, hace 16 años, participa en el proyecto Accidentes Navales en México y el Caribe, siglos 16 al 20, con investigación histórica para identificar datos sobre accidentes navales ocurridos en el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico, dentro de las rutas náuticas comprendidas dentro del virreinato novohispano y el territorio mexicano actual. Esto va a dar pie también a un atlas histórico de accidentes navales. Desde el 2013 trabaja en la creación del Museo Virtual de Arqueología Subacuática, una plataforma en línea que contendrá conocimientos sobre arqueología subacuática y patrimonio cultural sumergido. Ya hay una página de la Subdirección de Arqueología Subacuática disponible y consultable. Ustedes van a ver en pantalla aparecer el vínculo para que puedan entrar. Hay material muy interesante, incluso material para niños descargable. Este material está en PDF. Desde 2015, Flor de María Trejo Rivera es coordinadora junto con el arqueólogo Roberto Junco del proyecto de investigación Flota de la Nueva España, 1630-1631, y del inventario de di diagnóstico de recursos culturales en el Golfo de México. Todo esto, hay que decirlo, dentro de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, que existe desde hace 40 años. Estamos hablando de una especialidad relativamente nueva en México. Bueno, en 2010 nuestra invitada recibió el premio Javier Clavijero del INAH. Es miembro de la red temática Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural del CONACYT. Entre sus libros menciono La Flota de la Nueva España de 1630 a 1631, Vicisitudes y Naufragios, que fue editado por el INAH Conaculta. Y junto con Guadalupe Pinzón Ríos, coordinó el volumen El Mar, Percepciones, Lecturas y Contextos, una mirada de los entornos marítimos, editado por la UNAM. No me detengo a mencionar todos los textos que han aparecido en libros, en revistas especializadas. Además, es conferencista, imparte cursos, dirige y da asesoría de tesis. Es decir, hay una amplia actividad, toda ella vinculada al tema que nos ocupa el día de hoy. Nuevamente, bienvenida, Flor. Y bueno, pues para abrir bocado, como se dice, me gustaría preguntar, ¿de dónde viene esta fascinación por la historia marítima? ¿Qué te hizo responder al llamado de Neptuno? ¿O qué detonó esta vocación? Bueno, muchas gracias, María Elena, por la oportunidad de estar en este programa y participar
con la experiencia que hay detrás de toda producción escrita, ¿no? Esta pregunta que me haces es muy interesante porque casi todos los que trabajan en arqueología subacuática desde niños sentían una pasión por el mar, les encantaban los piratas y era como su ilusión empezar a trabajar en esto. Y en mi caso era todo lo contrario. Yo me mareaba muchísimo, o sea, estaba parada en un muelle y si veía una lancha moverse me mareaba terrible. El mar me causaba mucho miedo y nunca había pensado que iba a ser parte de mi pasión y de mi profesión. Entonces, cuando yo estaba en la licenciatura, mi tesis era sobre un proceso inquisitorial contra una hechicera que no tenía nada que ver con el mar ni con barcos. Y por esas casualidades extrañas, conocí a Pilar Luna, que en ese entonces era la subdirectora de arqueología subacuática. Y me pidieron, porque no tenían historiadores, si podía transcribir el documento de un naufragio. Yo estaba muy ocupada con mi tesis, no quería, bueno, me insistieron. Y son de esas suertes raras, porque bueno, había miles de historiadores que podían haberlo hecho. Y cuando empecé a transcribir el documento, quedé fascinada. O sea, me encantó la historia de un puñado de sobrevivientes, de todo lo que habían vivido, y luego las circunstancias que tuvieron que pasar después del naufragio, ¿no? Que los acusaron de motín a bordo y todo, que platicaremos después. Y me gustó tanto que empecé a llevarle más información a Pilar, pero no tenía intención de trabajar ahí, sino era como, pues, como un impulso por contribuir. Y es cuando estaba a punto de titularme, Pilar me preguntó si quería trabajar con ellos. Entonces, además de esas suertes increíbles, ¿no? Que uno se titula y inmediatamente al otro día está trabajando. Acepté, pero lo primero que le dije fue, bueno, pero no quiero bucear. Y a la semana se fueron a campo, se fueron al mar, y yo me quedé sola en la oficina trabajando con mis documentos, con mis expedientes, y cuando regresaron y empecé a ver los videos, me gustó mucho y empecé a soñar que buceaba. Entonces lo comenté en una junta, y Pilar al otro día ya me había inscrito en un curso de buceo. O sea, sin preguntarme, yo me moría de miedo, era como una dinámica muy diferente para mí. Y tuve la fortuna que me incluyeron en la segunda expedición en 1998 a bordo del Justo Sierra, y que justamente el proyecto era buscar los restos del navío Nuestra Señora del Juncal. Por supuesto que todavía no zarpábamos y yo ya estaba mareadísima. Y lo sufría mucho porque tenía que trabajar y estaba mareada y entonces estaba como luchando contra esta dinámica de sentirme mal. Y para que me sintiera mejor me llevaron en una de las lanchas que iban a bucear un sitio. Entonces, claro, yo iba aterrada porque iba a ser ya mi primer buceo en el mar, que no tenía nada que ver con los buceos de alberca ni con la certificación. Y sucedió algo bien interesante. Llegamos a un sitio, me explicaron lo que íbamos a ver bajo el agua. Tenía yo mi neopreno, entré al agua y entonces empecé a sentir cómo el agua fría entraba en mi neopreno, escuchar mi respiración, este silencio que no es un silencio, que son las burbujas, los peces, las algas moviéndose. Y me encantó porque conforme iba bajando hacia el fondo del mar donde estaban los restos de un naufragio, me iba acordando de todo lo que había leído en los documentos, del momento del accidente, de las descripciones de los sobrevivientes, y me parecía que ya no podía hacer otra cosa, ¿no? Es decir, para mí se volvió vital juntar la parte arqueológica, o sea, bajar, bucear, ver los restos de las embarcaciones, junto con la documentación, porque ambas se complementaban. Y ahí, pues ya fue como el inicio de mi pasión. A pesar de que lo sufría y sufría los mareos, yo estaba feliz a bordo del barco, viviendo todas las experiencias, porque además descubrí que lo que yo leía en los documentos seguía sucediendo a bordo, ¿no? La forma de pensar de los marineros, sus conocimientos náuticos. Entonces me parecía que un historiador marítimo, pues se tiene que subir mínimo a una lancha en Chapultepec, pero no puedes estar en tu escritorio estudiando el mar
sin subirte. Y ya a partir de ahí, bueno, empecé a tomar cursos y me subía al barco y a las lanchas, aunque me mareara, porque descubrí que la única forma de dejar de marearme es marearme mucho y después ya no pasa nada, ¿no? Entonces estoy como acostumbrada a que de repente me voy a sentir mal, pero se generó una, como una pasión, ¿no? Porque hay un contacto con el pasado marítimo en cuanto te subes a un barco. Y ver esos paisajes, los marineros me decían, bueno, pocos tienen el privilegio que tienes tú de estarte comiendo una manzana viendo el atardecer en medio del Golfo de México, ¿no? A bordo de un buque de investigación científica y sobre todo siendo tan chica, ¿no? Que acababa de titularme y por estas cosas de mágicas de la vida ya estaba a bordo de un barco y haciendo algo que después me di cuenta que muchos era parte de su sueño. ¿Existe la carrera de arqueología subacuática o se da como especialidad? No, no existe en México, o sea, los que quieren hacer arqueología subacuática, bueno, primero tienen que estudiar arqueología o carreras afines, ¿no? Puedes ser restaurador, arquitecto, en mi caso historiador, incluso antropólogo, y después te vas especializando, tomas tus cursos de buceo, vas tomando cursos relacionados con arqueología subacuática. Hay especialidades en España, en Estados Unidos, pero en México todavía no tenemos esa especialidad como tal. Se va adquiriendo a través de la experiencia. Me imagino que esto determina que haya pocos arqueólogos buceadores. Sí, es difícil, o sea, casi la constante que hemos tenido nosotros es que primero están formados en alguna rama de la arqueología y de la antropología, toman cursos de buceo, se empiezan a trabajar con nosotros y a partir de eso van teniendo experiencia, ¿no? Pues es un poco todavía como a partir de lo empírico, de las salidas a campo, que se va obteniendo la experiencia necesaria. ¿Y en qué proyectos has participado? Antes de hablar de meternos ya de lleno al caso de Nuestra Señora del Juncal, ¿en qué otros proyectos de la Subdirección de Arqueología Subacuática has participado? El principal es el proyecto de Flota de la Nueva España de 1630-31, que es el Juncal que se accidentó en el Golfo de México, al que se le sumó otro proyecto más, que es un inventario de todos los restos de embarcaciones que se vayan localizando en el Golfo de México mientras se busque el Juncal. Ese, pues llevo más de 20 años participando en ese proyecto y paralelo a este proyecto, hay otros que se llevan a cabo en la subdirección, que es el registro de naufragios en otras zonas, ¿no? Como Veracruz, Campeche, el Caribe, en el Pacífico. En el Pacífico no he participado. También he estado en el Nevado de Toluca, que eso pues ya no tiene nada que ver con barcos, sino es del periodo prehispánico y son contextos arqueológicos de ritualidad. Pero básicamente donde más he estado es en el tema de la navegación. Y últimamente, a partir de este año, empecé un proyecto de arqueología subacuática en el estado de Tabasco, donde ya se incluyen los ríos, porque no habíamos trabajado en ríos. Entonces, Tabasco tiene muchísimos cuerpos de agua y ahí ya empezamos a vincular, pues, la navegación fluvial con la navegación marítima y las actividades del pasado que estuvieran asociadas a cuerpos de agua. Este proyecto de la Nueva España se dice que es una de las pocas oportunidades a nivel mundial de estudiar una flota, ¿es así? Una flota completa. Sí, es que es la historia del proyecto es muy interesante, ¿no? Cómo surge y lo voy a contar un poco para que se Sí, entienda por favor, sí. esa frase. El proyecto empezó porque Nuestra Señora del Juncal, que es el navío Almiranta que naufragó en 1631 en la sonda de Campeche,
se ha convertido en un mito, ¿no? Es un mito donde, bueno, lo ubican como un naufragio lleno de tesoros invaluables y debido a eso ha tenido muchas peticiones de empresas privadas, sobre todo, que quieren buscar los restos del Juncal. Entonces, debido a eso, la arqueóloga Pilar Luna, después de una historia difícil de estar luchando contra buscadores de tesoros en momentos también complejos del país, decidió arrancar con ese proyecto de la búsqueda del Juncal, pero después lo amplió más, porque el Juncal era el navío principal, era el navío capitán y después el navío almirante, quiere decir que es un barco de guerra, pero la flota, cuando zarpa de España, tenía 32 embarcaciones y cuando regresa de Veracruz hacia España, la flota lo conformaban 13 buques. Entonces, se decidió ampliar el objetivo de la investigación, no centrarnos solamente en el Juncal, sino ampliarlo a toda la flota, lo cual volvió más rico y más compleja la investigación. ¿Por qué? Porque usualmente, o sea, es más común encontrar proyectos de investigación donde primero se localiza un pecio, es decir, los restos de barcos accidentados. Y a partir de la localización y registro, bueno, se trata de lograr su identificación, una excavación, etcétera, ¿no? Y en este caso nosotros partimos al revés, no teníamos el sitio como tal y empezamos con la investigación para determinar un área de búsqueda. Eso nos obligaba, pues, a ampliar no solo la información de un barco, sino de verlo en un sistema más complejo, como es una flota novohispana. Que la verdad hemos aprendido mucho de navegación transatlántica en las primeras décadas del siglo XVII a partir de estar buscando los restos del Juncal, porque no solo fue el Juncal el que se accidentó, está el navío San Antonio, que encalló en las costas de Tabasco, y luego tenemos el barco Santa Teresa, que se hundió también en la Sonda de Campeche, pero como no hubo sobrevivientes, no tenemos una referencia más clara de dónde sucedió. Pero si a eso le vamos sumando la historia de cada barco y cómo es que acabó conformada la flota de esa manera, quiénes eran los personajes, pues tenemos una historia muy rica y muy compleja de la importancia de la navegación en el siglo XVII, no solo en el sentido de España, que eran los barcos que enviaba al virreinato novohispano, sino la aportación que hacía México desde ese momento a los conocimientos náuticos y pues a lo que está asociado al mar y a la navegación en ese momento. Entonces, por eso Pilar resaltaba mucho que estudiar una flota en su conjunto, pues era algo de alguna manera inédito, ¿no? Porque uno se concentra en un solo barco, los restos de una sola embarcación. Son 25 años ya buscando una flota, buscando un barco. ¿Se ha encontrado algo? ¿Se sabe la ubicación? Sí, es una pregunta compleja de responder. Determinar el área de búsqueda del Juncal nos ha llevado bastantes años de investigación en archivo, de comprender cómo se navegaba en esa época. Por ejemplo, uno de los testimonios da ciertas referencias geográficas del lugar donde fue el accidente. Y partimos de la pregunta, ¿cómo supo eso en medio de la noche, mientras está lloviendo y se está a punto de morir? ¿Cómo pudo tomar una referencia, unas coordenadas geográficas y saber una distancia, ¿no? Esa pregunta, para saber si tomábamos en cuenta ese dato, nos obligó a ampliar mucho la investigación. Por eso, de repente, 25 años son muchos y al mismo tiempo es muy poco para entender algo tan complejo. Entonces, Sí, te interrumpiría porque quizás, digamos, para una claridad de mía y de quienes nos escuchan también, si nos platicas cómo se realiza un proyecto de esta magnitud, es decir, cómo se empieza y cuál es el proceso que se sigue llevando.
Sí, buscar un barco, yo creo que es la pregunta de tu vida. O sea, te lleva prácticamente toda tu vida a resolver esa incógnita, ¿no? Sí. Yo me acuerdo un momento en que Pilar y yo tuvimos una junta con gente de Marina y extendieron un mapa del Golfo de México y Pilar me dijo, a ver, Florecita, diles dónde está el Juncal, ¿no? Es la pregunta más difícil, porque porque nosotros estamos acostumbrados con, y sobre todo ahora con el celular que tiene un GPS incluido, estamos acostumbrados a la precisión total, ¿no? Nosotros mandamos un punto desde nuestro teléfono y ahí estamos, nos podemos citar a las 5:32 y podemos llegar a las 5:32, sabemos cuántos metros mide exactamente cualquier cosa, cuánto pesa exactamente, pero en la época que estamos estudiando, la precisión era imposible. Y entonces, como es imposible, no hay dato preciso de dónde quedó el Juncal. Tenemos una referencia del contramaestre que dijo, bueno, 19 grados, 32 minutos a 30 leguas de la costa de Campeche, que parece muy preciso. Lo primero que uno hace es traducirlo a las coordenadas actuales y a las distancias actuales, y pareciera que ahí ya es el mapa del tesoro y ahí está. Pero después te das cuenta que eso no significa que esas son las coordenadas. ¿Qué significa? Significa que tienen una idea aproximada de dónde sucedió el evento. ¿Y cómo tienen esa idea? Porque han navegado muchísimas veces esas aguas y entonces en el momento del naufragio, a pesar del estrés y de la cercanía con la muerte, porque fue un naufragio a medianoche, estaba lloviendo, no había manera de usar un astrolabio para tomar los datos, pero sabían cuánto tiempo llevaba navegando, los vientos, qué dirección iba la embarcación, y eso les permite hacer un cálculo aproximado de una zona. En ese momento, pues pongamos un ejemplo, ¿no? Si la flota iba a llegar a Veracruz, no tenía una fecha fija ni una hora fija de llegada, como ahora puede llegar un avión, ¿no? Que sabemos que a las 19:52 está aterrizando y en qué pista está aterrizando. Una embarcación o una flota podía llegar en el lapso de 15 días al puerto. Entonces, esa diferencia de ver el tiempo y de ver el espacio obliga a hacer un ejercicio muy complejo que es pensar como un marinero del siglo XVII. ¿Cómo se piensa como un marinero del siglo XVII, ¿no? Entonces empezamos leyendo libros de astronomía y ver cómo hacían sus cálculos y después de unos 2 años de entenderlo, nos dimos cuenta que no hacían eso. O sea, que los marineros no sabían hacer sus cálculos matemáticos como nosotros pensábamos y que en realidad todo era experiencia. Se basaba en una enorme experiencia de ver el entorno geográfico donde estaban navegando. Y a través del color del agua, el sabor incluso del agua, ¿no? Porque tiene un poquito de medio dulce, pues es que están cerca de un río. Es decir, tienen mucha información que no está por escrito, que no se plasma por escrito. Y tuvimos que recurrir a muchos testimonios de otras experiencias náuticas para ir recopilando esta información. Después de eso, bueno, nos enfrentamos a un problema difícil, que es, ¿cómo entiendes un mapa histórico? Porque ahora vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos satélites y toda una serie de instrumentos precisos que nos permiten hacer una cartografía. Pero en ese momento la cartografía no es precisa y tiene errores de acuerdo a pues, cómo va cambiando la toma de datos con los instrumentos que tenían. Entonces teníamos que hacer una reinterpretación de la cartografía. Y volvimos a lo mismo, si tratábamos de buscar precisión no lo lográbamos. Entonces decíamos, ¿a qué puntos, a qué islas, a qué cayos, a qué bajos se están refiriendo? Y era la forma de pensar como un marinero. Pero luego sigue otro problema más complejo, el barco. ¿En qué barco está navegando? Entonces tuvimos que entender cómo funcionaba un galeón, a qué velocidad podía ir, que implicaba toda esta serie de maniobras en medio de una tormenta, quiénes son los que van a bordo y qué conocimientos tienen. Y ya que teníamos toda esa información que surgía a partir de una investigación prácticamente documental,
pues venía la otra mitad del problema, que es entender el océano. Entonces recurrimos a oceanógrafos y eso fue muy interesante, y fue donde entró la investigación interdisciplinaria como más fina, pero al mismo tiempo más compleja, porque nosotros fuimos al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología a platicar con oceanógrafos y nosotros les planteábamos si nos podían decir cómo habían estado las corrientes y los vientos el 14 de octubre de 1631, en tal hora. Y se hizo un modelo matemático con nuestra información histórica, con la información oceanográfica que ellos tenían, y se hizo un modelo hacia atrás para saber qué había pasado el día del accidente, ¿no? Entonces ahí ya estábamos juntando información oceanográfica actual, que por suerte en cientos de años eso no cambia en el océano, más la información histórica, y eso nos permitió determinar un área de búsqueda. Pero a eso le teníamos que sumar, pues, por dónde empezábamos. O sea, es un área de búsqueda, pero de toda esta área, ¿dónde vamos a empezar? Porque teníamos 45 días para cubrir un área muy grande y teníamos que definir cuál era la que tenía mayor potencial. Entonces, es todo un juego de conocimientos, ¿no? De entender cómo era la navegación antes, cómo miraban el mundo los nautas del siglo XVII, traducirla a nuestra manera de ver actual y después reflejarla en un área de búsqueda. Es un ejercicio muy complejo, pero nos obliga a aprender muchísimo, todo lo que no pensábamos que íbamos a aprender. Esta investigación documental, ¿en qué archivo se hizo? Hicimos bastantes archivos. El Archivo General de Indias, que está en Sevilla, que es el principal, porque ese archivo antiguamente era la Casa de la Contratación de las Indias, es decir, era la institución que regulaba la navegación. Entonces, guarda los documentos relacionados con la navegación con el Nuevo Mundo. El Archivo General de la Nación en México, porque pues también resguarda toda esta información que se generaba en la Nueva España sobre muchos temas, ¿no? Pero el tema de la navegación. Fuimos a los archivos de Puebla. Se podrían preguntar qué tiene que ver Puebla con el mar. Pues Puebla surtía de bizcocho a las flotas y de ciertos bastimentos. Entonces, pues ahí encontramos la información del bizcocho que iba en la flota de la Nueva España. Fuimos a los archivos de notarías de la Ciudad de México, porque ahí están los registros de las mercancías que fueron a bordo. Estuvimos en algunos archivos de la península de Yucatán y en Veracruz, pero en esa zona, por desgracia, por ataques piratas del siglo XVII, hay mucha información perdida. Fuimos a Colombia también porque había dos barcos de esta flota que tenían un destino que en el Caribe se separaban y viajaban hacia tierra firme, que es toda la parte de Sudamérica. Entonces fuimos a consultar expedientes ahí también, a Guatemala, Inglaterra, y bueno, se iba ampliando, lo cual quiere decir que pues cuando estudias un barco, prácticamente estudias más que un barco. Claro. ¿Y qué tipo de documentos se buscaban? Aparte de mapas, me imagino, ¿qué tipo de testimonios o no sé, qué documentos? Principio necesitábamos saber qué barco estamos buscando, es decir, cómo era el Juncal, ¿no? Entonces, todos los documentos que tuvieran que ver con su construcción, con reparaciones, quién era el dueño, compraventa, esos documentos se encontraron en los archivos del País Vasco, específicamente en Guipúzcoa. Luego, todos los trámites para que zarpara la flota, y ahí vimos la problemática que estaba sufriendo, que era terrible, no tenían cañones, no tenían gente, tenían pocos recursos para zarpar. Entonces, de hecho, la flota se retrasó un año justamente por eso, y algunos cañones tuvieron que quitarlos de una fortificación en Cádiz para poderlos subir a bordo del Juncal y del Santa Teresa. Entonces, todos estos trámites de salida, los derroteros, que es decir, los diarios de viaje,
la lista de las personas que iban a bordo, la lista de todo lo que se subió, porque eso nos permitía reconocer cuando encontremos los restos de la embarcación, pues poder identificar, ¿no?, qué tipo de artillería llevaba. Y luego mapas históricos que nos permitieran comprender este mundo nauta y cuestiones de artillería para poder identificar cañones, ¿no? Esto es en un principio, pero se vuelve una nave muy compleja. Conforme vas sacando el hilito, te das cuenta que necesitas saber más y más y más. Y finalmente, un barco es un mundo. Entonces, acabamos sabiendo de muchas cosas a partir de buscar datos del Juncal. Y al final, ahora tenemos aproximadamente 5,000 expedientes en nuestro acervo, gracias a la búsqueda del Juncal. Por supuesto, no todo es del Juncal, se ha ido extendiendo a entender más cosas, ¿no? Por ejemplo, tratados de navegación, tratados de artillería. Si encontrábamos datos de otros naufragios, pues también recuperábamos la información. Luego, cada personaje que va a bordo tiene su propia historia. Y conforme íbamos encontrando datos de ellos, pues íbamos también juntando los documentos que nos permitieran saber quiénes viajaban ahí. ¿Qué ya esta flota? Y si quieres, después hablamos del Juncal en específico, pero de la flota en general, ¿qué datos ya concretos se saben? Pues una parte muy interesante es que el Juncal no era un galeón. No, puede parecer como cuál es la importancia de eso, ¿no? Pero hay algo muy interesante. Es un momento en que se está definiendo cuál es el tipo de embarcación ideal para atravesar el Atlántico y llegar al Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque en un solo barco se tienen que juntar dos cosas. Que tenga la capacidad para llevar toda la mercancía y que al mismo tiempo tenga suficiente fortaleza para llevar artillería, porque nosotros recordemos que los cañones pesaban toneladas y que disparar un cañón en un barco, pues el impulso del disparo puede dañar la estructura del barco, ¿no? Entonces, era complejo lograr una fusión de estas dos características. Y el Juncal es una transición en esa búsqueda. Había unas ordenanzas, todos los teóricos de construcción naval en España, pues están generando tratados de cómo debe ser el barco ideal. Y el Juncal es muy interesante porque es una transición hacia este galeón que están buscando. Entonces, la primera parte, bueno, fue eso, que no es un galeón, sino que es un navío que adaptaron para que pudiera atravesar el Nuevo Mundo, atravesar el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, y eso fue una de las causas principales que provocó su pérdida al regreso. También otro dato muy interesante que a lo mejor puede causar desilusión es que no era el barco más rico de la Nueva España que se perdió, ¿no? Al principio se manejaba mucho esa información, que era el barco con el mayor tesoro que se había perdido en la Nueva España, y hicimos, pues, los comparativos, ¿no?, con flotas anteriores y flotas posteriores, llegamos a la conclusión que es una forma retórica de decir que fue una pérdida importante, pero no fue el barco con el mayor tesoro en los 300 años que duró el virreinato novohispano, ¿no? Entonces eso ya ubica a la flota en otro momento. También sabemos que la tripulación que iba a bordo, los capitanes, los almirantes, eran la última generación de gente de mar con gran capacidad. Después de eso empieza un declive en los conocimientos náuticos, en cómo se navega, y digamos que ahí van, pues, como la casta de la navegación. También la importancia del cargamento que va a bordo hacia España, casi siempre se centran en los metales preciosos, pero traía un cargamento muy importante de cacao, que era, enloquecía a Europa el cacao que venía de América, traía plantas medicinales, maderas preciosas, que también los tintes eran muy importantes. Este palo de tinte que generaba un tinte rojo era muy apreciado en Europa
porque el rojo era el color para la nobleza, para el, por eso los reyes traían sus capas rojas y todo eso, ¿no? Porque era un color muy, muy caro. Y también, pues, los conocimientos que tenían a bordo. Estos marineros que no logran llegar a su destino en España, cuando empezamos a analizar todas las maniobras que hicieron para tratar de sobrevivir, pues nos dimos cuenta que eran unos grandes marineros, o sea, estuvieron a nada de salvarse, ¿no? Entonces eso también nos habla de los conocimientos que había en la época y que nosotros nos cuesta trabajo tener la dimensión de esos conocimientos. ¿Fue sobrepeso o qué pasó? ¿Por qué se hundió? Se juntaron varias circunstancias. Y es lo que yo llamo una ecuación compleja, ¿no? Se suma A más B y el C es lo que le da el punto clave para que se accidentaran. Cuando el Juncal regresa, bueno, primero, cuando la flota zarpa de España hacia el puerto de Veracruz, el comandante que el rey había elegido, que era el general Miguel de Chazarreta, el capitán general de la flota, iba muy enfermo. Incluso hay un documento donde él le pide al rey que no lo mande porque ya se siente muy mal, y el rey le dice que es su deber y que se tiene que embarcar, ¿no? Entonces el general va muy enfermo en todo el trayecto, y cuando van de regreso, cuando es decir, el tornaviaje al próximo año, nos imaginamos que, pues bueno, se la pasó un año muy mal enfermo en Veracruz. Además, el puerto de Veracruz era un puerto muy... muy mal sano, casi nadie se quería quedar ahí, se iban a Jalapa. El día que estaban a punto, el día que ya habían decidido zarpar, ese día se muere el general Chazarreta. Pero si a eso le sumamos que antes de zarpar tenían la noticia de que había enemigos holandeses esperándolo cerca de Cuba. Y no podían zarpar ellos hasta que la flota que estaba en Cuba patrullara la zona y les garantizara que no había enemigos a la vista. Entonces, pasaron varios meses que no podían zarpar. Los holandeses, pues, estaban muy quitados de la pena, ¿no? Porque decían, bueno, nosotros aquí estamos y pues no los pueden estar persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, estaban ahí esperándolos. Se pasan un par de meses, que es el momento ideal para navegar. Se empiezan a acercar los meses que son los nortes, que justamente es ahorita, ¿no? A partir de septiembre, octubre es cuando empiezan los nortes en el Golfo de México, y ya no estaban muy seguros si iban a zarpar o no, porque no llegaba la noticia. Entonces les llega la noticia, pero a eso se les suma que el arzobispo de la Nueva España tenía un pleito tremendo con el virrey, y el rey de España lo había llamado para ajustar cuentas. Entonces iba a ser uno de los pasajeros. Llegó el arzobispo al puerto y como veía que no zarpaban, dijo que él no se subía a la embarcación porque seguro iban a naufragar, y se regresa con todo su séquito a la Ciudad de México. Y eso generó mucho estrés en los marineros, en la gente, porque es un religioso que es el representante de Dios que está diciendo que ese barco va a naufragar, entonces genera incomodidad. Los que estaban embarcando sus mercancías ya no estaban tan seguros de dejar sus mercancías ahí, entonces empiezan a querer retirarlas. Entonces se está juntando todo esto, y cuando por fin deciden zarpar, pues el general se muere. Y eso hace que retrase todavía un par de días más la salida, y ya empezaron los nortes muy fuertes. Entonces toman la decisión de zarpar, pero salen en el momento equivocado. Y cuando están navegando, a los pocos días, se dan cuenta que tienen una gran vía de agua en las bodegas. Y la vía de agua había sido porque cuando estaban anclados en el puerto de Veracruz, estaban chocando una embarcación contra otra. Y entonces este roce había lastimado el casco. Y cuando ya iban navegando, pues tenían una vía de agua muy importante y se la pasaron achicando agua, pero ya no podían repararlo. Eso lo tenían que haber reparado en puerto. Yo lo que creo es que ante la urgencia de salir, se habían visto la vía de agua y dijeron, bueno, salgamos. Porque repararla implicaba casi una semana quedarse ahí, porque tenían que sacar todo de la embarcación,
hacer la reparación y volver a embarcar, ¿no? Y después, ya cuando están en el mar, el juncal en particular, cuando empiezan a tratar de hacer maniobras, cuando ven que el norte es muy fuerte y tratan de regresar hacia el puerto de Veracruz, esa maniobra pegó muy fuerte en el casco y lo dañó aún más, y se dieron cuenta que no podían regresar porque eso dañaba la embarcación. Entonces estaban como con 2 metros de agua en las bodegas, que eso es muchísimo, eso vuelve muy lento el barco, no permite las maniobras, y esa es la suma, ¿no? De el barco, no el mejor barco, no el barco adecuado para esa navegación, con una vía de agua, zarparon en el momento equivocado, el general ya no estaba, y a pesar de que hicieron todas las maniobras náuticas posibles, pues hubo un momento en que les ganó el oleaje, y hagan de cuenta que este es el juncal, entonces pegó el agua, y cuando el barco intenta otra vez recuperarse, ya no lo logró, le ganó el peso. Al empezar a hacer esto, se va toda la mercancía, las cosas que traen, y se empieza a ir a pique. Y ahí es cuando se pierde el juncal. Entonces, se suman muchas cosas. Y desde mi perspectiva, pues, las circunstancias que originaron el naufragio empiezan, pues, desde que zarpa de España para Veracruz, ¿no? Desde 1630, por todas estas situaciones que les conté. Sí. Antes de empezar a leer algunas de las preguntas que nos han enviado los amigos que están siguiendo esta entrevista, me gustaría saber si hay testimonios de ese momento del naufragio y quiénes iban, cuántas personas iban en ese barco y cuántas se salvaron. Iban alrededor de 300 personas, que son muchísimas. Y cuando están en el momento más crítico de estar a punto de naufragar, el piloto del juncal les dijo una frase así, subió a cubierta y les dijo: pongámonos en Dios, que esto ya no tiene remedio. Esa es una frase terrible. O sea, si te lo dice el piloto, que es el que lleva la embarcación, pues ya es la frase final. Ya lo que quería decir es... prepárense para morir, ya no hay una maniobra humana que podamos hacer. Entonces, en ese momento, todos empezaron a hacer cruces con palitos, se hincaron a rezar, a llorar, a confesar sus pecados. Y es muy interesante porque la tripulación, no obstante su enorme creencia religiosa, sus creencias en la salvación, en los milagros, me refiero, cuando el piloto dio ese dato, pues ya sabían que seguía la muerte y que tampoco ya no podían hacer más nada, ¿no? Entonces, el siguiente paso era la preparación hacia lo espiritual, estar bien para el trance final. Pero hay una diferencia entre cómo reacciona la tripulación y cómo reaccionan los pasajeros, que son los nobles, los que van a bordo, ¿no? La nobleza, bueno, se consideraba de mal gusto, no era propio de la nobleza andar gritando y llorando y tener miedo enfrente de todos. Entonces, ellos no lloran, no hacen estos aspavientos y se van a su camarote, en la popa, para prepararse para morir, pero de manera privada. Eso era lo que se esperaba de ellos, porque tenían que demostrar mayor valentía y mayor fortaleza. Entonces, cuando el juncal se está hundiendo, hay un hecho muy interesante que nos demuestra cómo el barco, el juncal, era un universo, los que iban a bordo, ¿no? Previo a que el piloto anunciara que se iba a perder el juncal, los nobles que iban a bordo habían pactado con el contramaestre a cambio de un cofre con un tesoro, que el único bote que había a bordo fuera para ellos. Y entonces el contramaestre puso ese cofre con tesoros en el único bote, y había quedado en ese bote, los iban a salvar, es decir, iban a botar el bote, y los nobles iban a subir en esa embarcación.
pero cuando intentaron hacerlo, no pudieron hacerlo nunca porque el mástil mayor ya lo habían cortado. Y eso les impedía hacer la maniobra. Por lo tanto, se quedó el cofre con los tesoros a bordo. Los nobles, cuando vieron que ya no podía hacerse la maniobra, se fueron a prepararse para bien morir. El resto de la tripulación, pues, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Cuando el juncal empezó a irse, la lancha, el bote quedó flotando sobre el agua. Y entonces el condestable, que es uno, el que se encarga de toda la gente de guerra, con un hacha cortó los cabos, logró liberar la lancha, y la lancha con el remolino salió volando. Y cuando cayó en el agua, los que se subieron a la lancha fueron los que estaban cercanos. ¿Y quiénes estaban cercanos? Pues la tripulación, que tiene experiencia en el mar, que seguramente no era el primer norte o el primer momento terrible que vivían. Y entonces se salvan en la lancha 39 personas y dos menores de edad, que así lo dice el documento, ¿no? O sea, como que los menores de edad no eran personas, entonces siempre distinguen 39 personas y dos jóvenes. ¿Se ha localizado alguno de los navíos de esta flota? No, nosotros no físicamente que podamos decir, aquí ya encontramos los restos de estas tres embarcaciones que mencioné, ¿no? En el 2012, que hicimos una temporada de campo de 45 días con prospección geofísica, tenemos registradas diferentes anomalías que tienen un potencial de ser algo. O sea, no podemos saber qué es hasta que se baje y se verifique, pero puede ser los restos de un naufragio. El tema aquí es que ir al mar en esas distancias es bastante caro. Entonces, cuando empieza, pues, cada vez a recortarse más el presupuesto de cultura, pues tenemos menos recursos y no hemos podido ir a ver esas anomalías que registramos. Uh-huh. Aparte de la ubicación geográfica o la ubicación específica de los restos o de los navíos, ¿qué otros retos implica una investigación de esta naturaleza? Pues implica, el primer reto es que lograr transmitir la importancia de hacer esta investigación. Muchas veces se entiende como, pues, casi capricho, ¿no? O sea, como, ¿por qué quieren ir a buscar un barco que se perdió hace 300 años en el fondo del mar, ¿no? Si es costoso, implica mucho movimiento, mucha logística. Entonces, el primer reto es que se entienda que la recuperación y la investigación de esos restos nos permiten entender nuestro pasado marítimo, que es muy importante en México, que se sabe muy poco, y que lo podemos saber, pues, solo a partir de la arqueología subacuática, ¿no? Y la historia marítima y náutica. Entonces, esa es una de las grandes dificultades. Luego, la siguiente, pues, es conseguir recursos para poder hacer las salidas a campo, que son bastante caras. Y luego está el reto metodológico, ¿no? Hay mucha presión, o sea, cuando sabemos que es un proyecto costoso, entonces tratamos de hacer lo mejor posible con la mejor experiencia, consultando a la gente, la tecnología, toda la investigación previa para que cuando salgamos, pues al menos sepamos que estamos en un área potencial de investigación. Y eso usualmente lleva tiempo, puede llevar varios años. Entonces se ve muy tardado también, ¿no? Parece como que si no diéramos resultados inmediatos por todo lo que hay que invertir en tiempo de investigación para obtener el área de búsqueda. Y luego ya, cuando estamos en el mar, pues el principal reto es el mar. Nunca hay salida al mar sin percances. Ya lo hemos aprendido, ¿no? Entonces tienes que ir muy preparado
para perder equipo, para resolver a bordo situaciones, para estar muy atentos a los eventos climatológicos, también para estar preparados psicológicamente cuando viene un orden o algo. Vivirlo a bordo no es nada agradable, es interesante como parte de la investigación, pero sí es uno de los peligros, ¿no? Cuando hacemos arqueología subacuática, pues estar en el mar siempre tiene este lado no amistoso. Sí, bueno, voy a empezar a leer algunas preguntas que ya tenemos. Dice Julieta Popoca, qué maravillosa narración de Flor. ¿A dónde podemos recurrir para conocer más sobre el tema? ¿Hay alguna forma de hacer turismo arqueológico subacuático? Buena pregunta. Bueno, acaba de salir justo la revista de Arqueología Mexicana, un número sobre arqueología subacuática. Ese lo pueden consultar. También existe otro volumen de Arqueología Mexicana donde está un artículo de la historia del Juncal. Hay un video que está subido en el canal del INAH, el canal INAH en YouTube, que tiene un video sobre el proyecto de la flota de la Nueva España. Y en relación al turismo arqueológico subacuático, se están haciendo intentos en Chinchorro, de poder tener este tipo de experiencias. Es un poco difícil porque pues implica el traslado de la gente, pero además no es tan fácil tener un sitio protegido, ¿no? Usualmente puede haber, si no hay un buen cuidado cuando se esté buceando, pues se puede hacer con las aletas, dañar algo, etcétera, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. Y bueno, lo que hacemos mucho es hacer videos, documentales, conferencias para poder transmitir esta información. Hay un museo en Campeche que pueden visitar, un museo de arqueología subacuática que es reciente. Va a cumplir 3 años, ¿verdad? Este museo. Sí. Entonces, pues ahí vamos haciendo el intento. Y si por algo, bueno, saben bucear y hacen turismo arqueológico, pues ya saben que están buceando sobre la historia. Bueno, sigo leyendo los comentarios y preguntas. Dice Osvaldo Velázquez, exposición muy interesante que te lleva a conocer datos muy complejos de acuerdo a la época. Diego Matadamas dice, felicidades, gracias por la entrevista, un gran saludo. 3 preguntas. Hasta el momento, ¿cuántos accidentes navales hay registrados por su proyecto? ¿Cuáles son generalmente las causas de estos accidentes en las costas de México? Y finalmente, ¿cuáles son los datos que se piensa obtener del barco Nuestra Señora del Juncal? Bueno, gracias por las preguntas. A nivel documental, es decir, de archivo, ahorita tenemos alrededor de 800 registros de naufragios en el Golfo de México. Quiero aclarar que pues nos vamos a las fuentes primarias, ¿no? Estoy hablando de archivos porque hay libros que publican datos sobre naufragios, claro que los tomamos en cuenta, pero luego nos vamos a la fuente primaria porque suelen confundirse datos y nombres de barcos, ¿no? Entonces tenemos a la fecha 800 registros de archivo en el Golfo de México. Sabemos que hay muchísimo más. Pero cuando lo comparamos con la cantidad de barcos que sí llegaron a puerto, es un porcentaje mínimo. Eso nos da una perspectiva de lo bien que se navegaba cuando se navegaba a vela. Luego, la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuáles son generalmente las causas de esos accidentes en las costas de México? Ah, eso está padrísimo. Casi siempre creemos que es el mal tiempo. De hecho, nos imaginamos, ¿no? Un barco de madera con velas. Siempre pensamos que es algo frágil en medio del mar y con los elementos naturales furiosos, el viento, la lluvia, las grandes olas. Pero en realidad, cuando hemos estudiado estos naufragios, la causa principal de los accidentes son los errores humanos. Y eso es increíble. Es esta suma de cosas, por ejemplo, que zarpan con exceso de cargamento.
Eso vuelve muy pesado el barco y les da poca maniobrabilidad y de repente hay un evento climático, pero nada extraordinario y naufragan. O a veces van a bordo gente que no tiene toda la capacidad y conocimientos y por alguna circunstancia pusieron de capitán al peor marinero. Y como es el capitán, pues toma decisiones, nadie puede contradecirlo y suceden accidentes. Y casi siempre son estos errores, decisiones mal tomadas en el momento equivocado. Y muy poco tiene que ver con un evento climático fuerte, porque los barcos estaban diseñados para navegar en estos momentos críticos y la tripulación, pues ya con esa experiencia que tenían, también estaban capacitados la mayoría de las veces para resolverlo. Pero casi siempre, y esto suena hasta un poco moral, a veces la codicia es lo que hundía los barcos, porque siempre traían más de lo que deberían traer, ¿no? Siempre había contrabando a bordo para vender más mercancías, algún mal acomodadas las cosas para ocultarlas, y eso generaba pues la pérdida de las embarcaciones. La otra pregunta que quedó pendiente, ¿cuáles son los datos que se piensa obtener del barco Nuestra Señora del Juncal? Pues en principio, cuando localicemos el Juncal, lo más interesante es que como no es una embarcación que chocó con nada, hay muchos accidentes que son encallamientos, chocan con callos, etcétera, pero este barco se fue a pique y entonces como contexto arqueológico tenemos un barco de las primeras décadas del siglo XVII, que se conoce poco de construcción naval de este momento. Tenemos esa información, la artillería, el cargamento, pero yo creo que de las cosas más importantes es el tipo de barco, de saber de construcción naval, porque para esa época no existían planos, era una cuestión de más manual, más de tradición, más artesanal. Los planos se empezaron a hacer hasta el siglo XVIII, entonces no tenemos un plano del Juncal, no sabemos cómo es el Juncal. Y sería súper interesante poder registrar materialmente la estructura del barco. Y luego también, pues muchas cosas que no se saben de vida cotidiana a bordo, ¿no? ¿Cuál era su dieta? O sea, lo tenemos por documentos, pero siempre nos encontramos con cosas que contradicen la información documental cuando ya se excava un pecio. Los instrumentos náuticos, o sea, los astrolabios eran las computadoras de la época, ¿no? Entonces, encontrar el astrolabio que llevaba el Juncal, para mí me parecería extraordinario y ver qué instrumentos traían a bordo. Bueno, Gaby Jiménez Bernal pregunta algo que de alguna manera se respondió sobre el turismo para conocer estos restos acuáticos y si acaso esto podría generar recursos para costear más investigaciones. Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este tipo de investigaciones que pueda aportar en nuestra vida actual? Dice, podría parecer que solo analizan restos antiguos, pero quiero pensar que conocerlos contribuye en algo en nuestro presente. Sí, nosotros traemos ya en la sangre, tenemos una relación íntima con el mar y la navegación, solamente que no lo sabemos, ¿no? Incluso cuando analizamos nuestro vocabulario, nos podemos ver cómo tenemos este vínculo con el mar. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé, ustedes, cualquiera va a una tienda de abarrotes a comprar algo. La tienda de abarrotes es una palabra que deriva de los barcos. En las bodegas, cuando se acomodaba la mercancía, se ponían unos barrotes como cuñas para detenerla. Y cuando ese barco llegaba a puerto, los marineros tenían permiso de llevar pequeños bultos de mercancía que vendían cuando llegaban a puerto como una forma de compensar parte de su sueldo. Entonces eran los abarrotes, o sea, los marineros bajaban y vendían abarrotes porque sale el nombre de esta forma de
de embalar la mercancía a bordo, y de ahí pues surge la tienda de abarrotes o lo que también se conoce como ultramarinos, ¿no? Porque llegaba del mar. Y de hecho hasta yo veo fotos de cómo están las tienditas y me parece siempre que están acomodadas como si fuera la bodega de un barco. Entonces, bueno, les acabo de decir una palabra que usamos muy cotidiano y que nunca nos imaginaríamos que tuviera que ver con el mar y la navegación. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente, antes de que existiera el avión, el barco era el único medio de transporte y era el espacio físico que conectaba diferentes mundos, pero no solo lo conectaba desde lo material, con las mercancías que traía, sino con formas de ver el mundo, con conocimientos. A partir de los barcos, pues viajaban ideas, viajaban cosas. Por ejemplo, nosotros ahorita el mole tan tradicional de Puebla, pues no lo comeríamos si no hubieran llegado ingredientes a través del galeón de Manila. Y el mango de Manila, pues no es mexicano, es de Filipinas, por eso es de Manila. Las palmeras tampoco existían en México, esas llegaron de Asia a través de barcos. Entonces, casi, casi todo lo que somos ahora y lo que tenemos vino en un barco. Y es muy interesante entenderlo, saberlo, porque nos hace voltear al mar. Nosotros que tenemos tanto mar y que es un privilegio como país tener tanto mar, se nos olvida y creemos que, bueno, el mar es para ir de vacaciones. Claro que es para ir de vacaciones, pero también es parte de nuestra historia. Debajo de las olas, en ese vaivén continuo del mar, pues está nuestra historia y nuestro pasado. Y nos caería muy bien empezar a identificarlo y sentirnos orgullosos de esa parte marítima. ¿Y de la vida cotidiana en un barco, se sabe algo? ¿Tienen alguna información? Porque sí, los viajes duraban meses, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duraba un viaje de eso? Es un tema que me gusta muchísimo. Un viaje transatlántico, así de España a Veracruz, duraba aproximadamente 2 meses, que es más o menos poco, ¿no? Pero si pensamos el viaje de Acapulco a las Islas Filipinas o de retorno, estamos hablando entre 4 y 7 meses de navegación. Entonces, ahora ustedes piensen estar en un espacio de 10 metros de largo por 30 de ancho y otros 10 de alto, con 300 personas navegando en medio del mar, con calor, sin tener espacios privados para dormir, con una dieta que va menguando, que de repente las ratas se acababan la comida y había que comerse ahí pues partes del cuero que cubría el mástil. Entonces la vida cotidiana a bordo es muy interesante porque tratan de reproducir el tipo de vida que había en tierra con sus jerarquías y sus costumbres sociales. Por ejemplo, había misas, todos los domingos había misa a bordo. Tenían sus creencias, ¿no? Si se parece, había, no sé si han oído hablar de los fuegos de San Telmo, que son unas luces verdes que se aparecen cuando hay un cambio como en la electricidad. Entonces, cuando había tormentas, se aparecía una bola de fuego verde sobre el mástil, los marineros pensaban que se iban a salvar, pero si estas bolas verdes aparecían por cubierta, entonces ya era San Telmo que les decía que se iban a perder, ¿no? Y bueno, San Telmo es un santo muy importante para los marineros. Entonces, la vida cotidiana, por ahí yo tengo un texto, porque es un tema que me ha interesado mucho, ¿no? De lo que se comía a bordo, dónde dormían, cuáles eran sus creencias, por qué los barcos tenían nombres de santos, todo eso. Pero si encontramos restos materiales, pues nos permite saber más cosas de esta vida a bordo. Hace rato mencionaste el Museo de Arqueología Subacuática que existe desde hace 3 años en Campeche y que yo recién conocí, que es espléndido porque de alguna manera resume 30 años de investigaciones de arqueología subacuática, pero también mencionaba al principio que hay un proyecto para un museo digital, ¿no?
Sí. Sí, virtual, perdón. Si nos puedes hablar un poco de este proyecto y Sí, cómo va. este proyecto empezó justamente relacionado con las preguntas que han hecho, bueno, ¿cómo se puede acceder a esos sitios arqueológicos sumergidos, ¿no? Por las dificultades de la distancia, porque no todo el mundo puede bucear, porque es costoso, decidimos empezar un proyecto de museo virtual. Y se volvió muy interesante porque el primer objetivo fue digitalizar en 3D las piezas para que el público pudiera tener acceso a algo que casi nunca podemos tener en los museos. Es decir, no podemos tocar las piezas, no nos podemos acercar porque hay un límite antes de que nos regañe un oficial o un guardia de que nos estamos acercando mucho a las piezas. Y tampoco podemos saber mucho sobre las piezas porque hay una cédula que limita la información, ¿no? Y muchas veces la información es un poco aburrida, porque nos describen la pieza, pero no nos dicen más quién lo usó, por qué, no sabemos cuánto pesa, si olía algo, qué pasaba. Entonces, a través del museo virtual, lo que nosotros queremos es generar experiencias diferentes a partir de los objetos. Y como es virtual, pues no necesitamos poner salas temáticas, sino un objeto nos puede contar muchas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿cómo le hacemos saber a una persona que este instrumento náutico que está viendo pesa muchísimo y lo que significaba que ese marinero lo aventara al agua y las maniobras que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es una serie de estrategias para saber a través de los materiales cómo era la vida cotidiana, qué conocimientos tenían, qué tratamientos de restauración se le han aplicado, cómo se hace una investigación, porque incluye videos con especialistas que nos platican, pues, cómo restauraron esa pieza o qué interpretación están haciendo de la pieza o incluso el momento en que se está restaurando. Y eso se nos ocurrió porque justamente una vez que fuimos a Templo Mayor y el privilegio de trabajar en el INAH, pues es que siempre puedes ir detrás de bambalinas a ver qué están haciendo, ¿no? Y nos parece normal acercarnos, ver que están restaurando una pieza, preguntar, incluso tocarla, por supuesto, con guantes, pero a todo mundo le encantaría poder hacer eso. No se puede, Claro. pero en lo virtual es posible hacer ese ejercicio, ¿no? De acercar, incluso incluimos poesía, música que está relacionada con los objetos, para que haya un acercamiento más cercano a esa cultura material y no sea como algo pues frío que uno ve en una vitrina. Hace rato durante la conversación vimos unas fotografías en blanco y negro que corresponden a un buque oceanográfico ruso que en 1993 hizo un recorrido de prospección por la ruta que siguió la flota de la Nueva España. A este barco me tocó en su momento hacer una visita y entrevistar a la gente que estaba en este barco. Se les pagaron 2 millones de dólares al buque. Y esto me lleva a la siguiente pregunta acerca de la viabilidad de la arqueología subacuática en contextos de países como el nuestro en crisis, con crisis económica o con pocos recursos. Y ese barco es el Kelly, que Así es. en el 93 Sí. hizo una salida de 3 meses, un recorrido en el Golfo de México Así es. para localizar el Juncal, ¿no? Y fue todo un tema porque originalmente no estaba autorizado esa investigación porque era del extranjero y con otros fines. Y bueno, se logró que subiera gente del INAH a bordo para garantizar, ¿no? Que no hubiera otros fines que no fueran la investigación. Y efectivamente era un barco muy caro que tenía en ese momento pues, lo mejor de la investigación oceanográfica. Incluso tenía dos mini submarinos Así es. que se podían sumergir a 2.000 metros de profundidad. Y esto nos lleva a tu pregunta, ¿no? La arqueología subacuática es
una inversión. Yo no podría decir que es caro porque estamos hablando de una inversión a largo plazo. Sin embargo, en países con dificultades económicas, con muchas cosas que resolver en la sociedad, o sea, donde tienes pues, como una bolsita de dinero y la tienes que repartir entre muchas necesidades del país, la investigación oceanográfica siempre se ve limitada, porque rentar el barco es caro, el combustible es carísimo, los aparatos que tienes que llevar los tienes que llevar asegurados, tienes que tener especialistas a bordo, pagar seguros de tanto de la embarcación, de la gente que va a bordo, los equipos, más todo el trabajo previo que hay para subirse al barco, ¿no? Entonces, es costoso, pero como diría Pilar, es una inversión que vale la pena porque ¿a qué le estamos apostando, ¿no? A que haya investigadores especializados en México en el tema y que en un futuro, y que eso es lo ideal, pues nosotros seamos capaces de encontrar nuestro patrimonio bajo el agua con nuestras propias investigaciones y nuestros propios recursos. Y lo que buscamos hacer es siempre juntar apoyos, ¿no? Apoyos de terceros. A veces puede haber alguien que pueda poner su barco, otra persona que pueda aportar recursos para pagar el especialista en tal cosa, o que el equipo de geofísica nos los renten más barato. Siempre estamos viendo cómo enamoramos a la gente para que se aporten recursos para esta investigación, porque en el mar todavía hay muchísimo que explorar y que investigar, y el Golfo de México, el Caribe y también el Pacífico se navegó tanto que las aguas están llenas de restos materiales, que sería muy interesante poderlos estudiar a fondo, que en algún momento po podamos excavar una embarcación, hacer un museo con los restos de un barco y que sepamos todos de barcos, ¿no? Pues ya llevamos casi 1 hora y media de conversación, estamos a punto de concluirla, pero me gustaría pedirte una reflexión acerca del vínculo entre lo que hay en agua y lo que hay en tierra, o sea, cómo la importancia de no olvidar esta relación que hay, ¿no? Se hace mucho énfasis en lo que hay en tierra, en protegerlo, en investigarlo, en cuidarlo. Yo no digo que se ha olvidado lo que está en el mar, pero sí se investiga mucho menos. Entiendo que hay cuestiones de índole técnica y económica, pero hay una importancia también de no olvidarlo. Si nosotros vemos el mapa de México y le incluimos todo el mar territorial, la zona económica exclusiva, tenemos el triple de territorio más maritorio, ¿no? Si hablamos y si a eso le sumamos los cuerpos de agua que tiene el país, tenemos muchísimos ríos, lagunas, cenotes, tenemos una riqueza impresionante acuática. Y el agua ha sido tan importante en la historia, nada más porque es un líquido vital para vivir y las sociedades siempre se establecen alrededor del agua, o sea, el agua nunca ha perdido su importancia, que siempre donde haya, casi siempre, donde va a haber un cuerpo de agua, hay historia, ya sea en tierra asociada a ese cuerpo de agua o abajo del agua, porque pues también tenía un significado simbólico, se le hacían ofrendas, se hacían rituales. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante la importancia de la cultura asociada a lo acuático. Y somos nosotros, o sea, si empezamos a revisar nuestra historia, como les dije, ¿no? Nuestro propio vocabulario de cómo nos expresamos, nuestros dichos, por ejemplo, después de la tormenta viene la calma, no sé, tenemos dichos, tenemos vocabulario, incluso moda. Los objetos de nuestra vida cotidiana, los alimentos, nuestras costumbres, nuestro físico, también tiene que ver con el mar, ¿no? O sea, estos intercambios culturales pues se dieron a partir de las embarcaciones.
Entonces, como dije en algún momento, si nosotros incorporamos a nuestra historia, a nuestros conocimientos, el significado del agua y lo que ha sucedido a través del agua, tenemos un país 3 veces más rico de lo en historia de lo que somos, de lo que somos ahora. Y yo creo que hay dos cosas por las cuales como que lo subacuático o lo acuático tiene menos peso sobre lo terrestre. Primero, que la disciplina de arqueología subacuática es una disciplina joven, empieza en los años 50 del siglo pasado, justamente se empieza a desarrollar cuando aparecen los equipos de buceo autónomo que diseña Jacques Cousteau junto con otro francés, y eso permite empezar a explorar el agua, ¿no? Que siempre se ha hecho buceo de alguna manera, pero permite explorar con mayor seguridad. Y eso hasta la fecha ha ido incrementando, ¿no? Conforme más gente bucea, más sitios se conocen, más se explora. Entonces, en un principio, bueno, pues como nosotros somos seres terrestres, pues estábamos limitados a que lo subacuático necesitamos un equipo y un conocimiento especializado. Y pues lo terrestre, bueno, solo hay que caminar, pero estamos en nuestro entorno. Y luego, por otro lado, en particular en México, creo que asociamos los barcos al momento de la conquista. Y como la conquista, el discurso lo ha manejado como algo terrible que le sucedió a nuestros antepasados, y como que no queremos ver qué pasaba, ¿no? Que hay una historia que estamos relacionados con los barcos, cuando si lo miramos a profundidad, pues es todo lo contrario, nos enriquece totalmente. Yo creo que esa es una suma que ha provocado que se trabaje menos lo subacuático, pero lo que creo y lo que he visto es que cada vez hay más gente interesada en el tema, ¿no? Entonces, esperemos que, bueno, que se vayan sumando más investigaciones, más entusiastas en el tema. Y empecemos a saber más de esta historia. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué tanto ha afectado el trabajo de investigación la presencia de piratas modernos, en particular en los litorales de Veracruz y Campeche? Sí, es un tema difícil. A nosotros no nos ha tocado ningún caso. Pero ya, si sales a zonas más alejadas de la costa, sí tienes esos problemas. Y pues igual que la piratería anterior, pues es algo, son crueles, es peligroso. Entonces, es un tema que hay que sumarle a la investigación subacuática esas posibilidades. Pero a nosotros no nos ha tocado para nada, por suerte. Bueno, pues no nos vayamos sin que nos hables brevemente de tus libros, porque es material al que pueden acudir quienes nos están viendo, quienes han participado en esta conversación, para obtener más información de todo lo que se ha hecho en torno al estudio de esta flota y en particular de Nuestra Señora del Juncal. Sí, este libro que pusiste la portada, el de La Flota de la Nueva España de 1630-31, fue mi primer libro con la historia del Juncal. Ese lo pueden encontrar en la mediateca del INAH. Así, si ponen Flor Trejo, así La Flota de la Nueva España en internet, los va a llevar al link y lo pueden descargar en digital, porque ya impreso ya está agotado. Y ahí lo que tratamos fue de incluir la historia de la embarcación, la historia del naufragio, también quiénes murieron, quiénes fueron esas personas, cómo se construyó el barco, qué conocimientos náuticos tenían. Es decir, tratamos de hacer toda una investigación muy completa sobre esa embarcación. El otro libro que está editado por la UNAM y por el INAH, el de El mar, miradas, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también, si ponen mi nombre en internet,
van a encontrar en Academia Edu estas publicaciones. Tengo cosas de vida cotidiana que les pueden interesar, sobre piratas también. Ah, el que refieres es El Mar, Percepciones, Lecturas y Contextos, Una Mirada Cultural en los Entornos Marítimos, ¿verdad? Sí, ese lo pueden descargar, también está en digital, en la página de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en el área de publicaciones, también está en digital y lo pueden descargar. Pero si entran en Academia Edu, ahí van a poder encontrar los artículos y las publicaciones que tengo. Bueno, pues, no sé, ¿alguna información sobre la de accidentes navales, el inventario también de diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México? Son dos grandes proyectos que se están armando al paralelo de todas estas investigaciones que realiza la Subdirección de Arqueología Subacuática. Si nos puedes dar algunos datos de cómo van estos dos grandes proyectos. Sí, la idea del Atlas de naufragios históricos es, ahorita estamos en la fase de juntar la información de archivo de estos accidentes navales y después creemos que es más fácil acceder a esa información a través de mapas, ¿no? Entonces vamos a hacer mapas por zonas, por periodos, por tipo de embarcaciones, por tipo de accidentes para analizar toda esta información. Como les comenté, llevamos 800 registros. Yo quiero llegar a 1,000 y a partir de 1,000 empezamos a trabajar el Atlas y luego vamos a empezar a hacer una selección de los naufragios más interesantes, ¿no? Ya con los casos, con el documento transcrito, el análisis, con un mapa, para que sepamos más de estas historias de accidentes navales y sus sobrevivientes. Y sobre el inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México, quiere decir que estamos registrando todos los restos de accidentes navales que encontremos en el Golfo de México, porque a partir de este registro nosotros podemos tomar decisiones de investigación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tantos naufragios del siglo XVI que están en tal zona y están en una zona donde hay mucha actividad de pesca, bueno, pues requerimos concentrarnos en esos pecios y hacer más investigación, o que tenemos sitios con elementos aislados, por ejemplo, anclas, bueno, vamos a hacer un catálogo. Entonces, siempre es hacer este tipo de inventario sirve mucho para tomar las decisiones de la investigación y para saber qué tenemos en el fondo del mar, porque cuando se van a hacer proyectos las empresas de hidrocarburos que están ahora, si van a abrir un nuevo pozo en el mar, bueno, pues nos consultan antes a nosotros si en esa zona tenemos registrados accidentes, pues antes se tiene que hacer un trabajo arqueológico antes de liberar esa zona, ¿no? Y dar la autorización para abrir pozos. A principios de este año, en febrero, se difundió una alianza España-México para hallar el navío de Nuestra Señora del Juncal, y se habló de una primera gran exposición en el Archivo General de Indias. ¿Qué otra información nos puedes dar al respecto? ¿Esta alianza en qué términos está? Por cierto, no sé si estos barcos o este barco es propiedad de España, de México, ¿cómo está? Porque ha habido un debate al respecto, ¿no? Sí, formalmente, como es un barco de guerra, todos los barcos de guerra pertenecen a la bandera que lleva, ¿no? En este caso, el Juncal era un barco de guerra porque era el navío capitán y después almirante. Sí. Se hunde en aguas mexicanas. Entonces, legalmente o formalmente, España puede reclamar esa embarcación, aunque está en mar territorial. En este caso, como estamos haciendo una investigación científica, no estamos buscando el barco para vender los restos o repartirnos los tesoros, y es una institución académica la que está llevando a cabo la investigación, se hizo un convenio con España. México y España firmaron un convenio de cooperación, en el cual se entiende que
que nosotros estamos haciendo una investigación científica, que España le pertenece formalmente la embarcación, pero que no va a haber un pleito legal para ver de quién es, ¿no? Porque ambos países tienen el mismo interés, que es el estudio de los restos de ese barco. Entonces, cuando lo encontremos, la idea es que los restos se queden en México y se podrán compartir algunos objetos para hacer exposiciones itinerantes, etcétera, ¿no? Pero no se pretende pelearse por los restos de la embarcación, y eso se formalizó a través de un memorándum para que no hubiera malos entendidos. Y parte de ese memorándum se estuvo buscando en este año que se hiciera una exposición en el Archivo General de Indias. Por el tema de la pandemia, quedó un poco rezagado el proyecto, se está retomando, y la idea es que se inaugure el próximo año en España y después se traiga a México la exposición. Y haya un ciclo de conferencias, publicaciones y todo esto que nos permita acercar a más público a esta investigación. Cuando se habla de búsqueda de barcos, se piensa en que se van a encontrar completos. O sea, ¿qué tan real es esto? ¿Y qué tan fantasioso es, ¿no? Considerando no solo pues el paso del tiempo, sino el mismo oleaje, qué sé yo. Sí, no, barcos, es muy difícil que se encuentre un barco completo. Para que suceda, tiene que haber condiciones oceanográficas particulares, ¿no? Tiene que haber poca microfauna que se vaya comiendo los restos, ¿no? Porque la madera pues se va descomponiendo. Tiene que haber agua muy fría que mantenga las cosas, tiene que estar a cierta profundidad para que tampoco haya interacción humana con saqueo, y pues las aguas de México no cumplen con esas características. Es un agua templada, o sea, tenemos un clima templado, entonces la madera se va descomponiendo, también los elementos orgánicos que pueda traer un barco, textiles, cargamento, etcétera. Cuando el barco cae al fondo, pues siempre sufre daños, ¿no? Depende cómo caiga, y después con las corrientes, con el tiempo, con la interacción de la fauna marina, pues se va transformando. Entonces, al final, lo que nosotros encontramos bajo el agua es un rompecabezas complejísimo, porque es un barco que se fue transformando y se fue integrando al paisaje subacuático. Y puede haber cosas que, bueno, ya tienen coral crecido arriba y que tampoco le podemos quitar el coral porque no vamos a destruir el entorno natural. Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Si eso lo dejamos o se quita, pero se vuelve a plantar el coral en otro lado. Entonces, el barco completo es muy, muy difícil. Solo sucede en aguas muy frías y con ciertas condiciones. Y ya finalmente, sobre el dilema de extraer o no extraer bienes culturales que se encuentran en el fondo del mar, y en relación a esta flota y al juncal, ¿qué nos dirías? Pues el dilema es porque una vez que uno extrae algo de un sitio, eres responsable por toda la vida de ese objeto que extraíste, ¿no? Extrajiste. Se convierte casi como en un hijo que tienes que garantizar que no se va a destruir, es decir, que cuando cambie de ambiente, de un ambiente subacuático a un ambiente terrestre, pues va a sufrir transformaciones químicas que pueden destruir la pieza. Entonces tienes que tener todo un plan de conservación y de restauración. Pero a veces puede tardar años una restauración o quitarle concreción a un objeto, ¿no? Por ejemplo, un cañón lo tienes que meter en una tina, ir desalinizando, te puede tardar 5 o 10 años, entonces tienes que mandar a hacer antes las tinas para meter el cañón. Y una vez que le das todo este proceso de conservación, de restauración, pues, ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a exhibir, entonces tienes que tener un espacio para exhibirlo, pero luego si lo vas a exhibir, pues tienes que contarle a la gente qué es eso. No puedes poner así como cañón y ya, ¿no?
en qué año se construyó, por qué, en qué parte del barco iba, cómo se hace un cañón, con qué velocidad se disparaba una bala, etcétera, etcétera. Entonces, implica también mucha investigación. Por eso, de principio no se plantea extraer, a menos que tú ya tengas garantizada todas estas siguientes pasos y lo haces, ¿no? Lo ideal, o sea, lo que a mí más me gustaría es, si encontramos el juncal, pues compartirlo con la gente, o sea, no dejarlo abajo. Pero pues ya para compartirlo implica todo un proyecto de conseguir recursos y gente especializada y todo para hacer un proyecto a largo plazo y llevarlo a cabo. Por eso cuando, pues nosotros decimos mucho, ¿no? Si alguien bucea, si alguien está bajo el agua, pues por favor no mueva nada, no lo toquen porque ya, pues lo alteran y ya si lo sacan, pues es peor, ¿no? Ya ese objeto se va a perder y va a dejar de contar una historia. ¿Qué tan real es pensar que en el fondo del mar va a estar protegido? Con tanta tecnología que tenemos, ¿esto es real? Yo creo que era factible hace años, ¿sabes? El siglo pasado, ¿no? Pero ahora el buceo cada vez es más accesible, el buceo, tenemos estos ROVs que bajan y pueden ver el fondo marino, hay mucha tecnología que va acercando a la gente al fondo del mar y además, bueno, está la pesca de arrastre con redes, están las perforaciones. Yo soy de la idea que ahora, como están las cosas, si uno encuentra algo, pues también es responsable, si lo dejas, también es tu responsabilidad. Entonces tienes que tomar una buena decisión de si quieres que se pierda bajo el agua o estás dispuesto a hacer todo un proceso muy largo para rescatarlo y tenerlo a salvo pues en el lugar correcto, ¿no? ¿Cuándo se va a retomar la exploración para seguir la búsqueda del juncal? Pues este año teníamos un plan ahí que no se pudo llevar a cabo por lo de la pandemia. Entonces esperamos que el próximo año podamos hacer una salida y verificar esas anomalías que les conté del 2012, que es algo, pero no sabemos qué es. Entonces, crucemos dedos que en el próximo año podamos salir. Bien, pues muchísimas gracias. Casi ya vamos para 2 horas de conversación. Podríamos seguir platicando más. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Y bueno, quiero agradecer la generosidad de tu tiempo para conversar, para responder a las preguntas de todas las personas que nos siguieron y también a ustedes, a todos ustedes, les agradezco que hayan participado en esta conversación. Los invito a investigar, a buscar más información, buscar los libros de nuestra invitada, donde van a encontrar no solo información histórica muy interesante, sino también historia que poco conocemos. Les agradezco, les doy las buenas noches y los invito para nuestro próximo diálogo sin cubrebocas el jueves siguiente. Tendremos otro tema. Siempre estamos buscando temas que puedan ser de interés general. El próximo tema será las subastas de arte. ¿Cómo se forma un subastador? ¿Qué hace? ¿Cómo se realizan? De todo eso hablaremos dentro de 8 días. De nuevo, quiero dar las gracias a Flor Trejo Rivera. Muchas, muchas gracias. Esta fue una espléndida conversación. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Gracias.